A Okay. Dice esto, 1, 2, 3 y 4. Sí. Claro, compartir, no me toca compartirlo. That's good. Muy bueno, muy bueno. Voy a entrar acá la cero porque ya me sirve. Dejo esto para acá. Esto por aquí lo compartí en el grupo de acá. Y finalmente en el Discord ya. Oh, yeah. Ya está. Necesito echar en ventana para poder leerlo mejor. Ah, ya. ¿Qué tal, John? Bienvenido. ¿Qué tal todo? Bien, tranquilo el día de hoy. Salí bastante temprano del trabajo. Fue un día laborioso, pero no exhaustivo. Eso, mañana, increíblemente, mañana no trabajo. Wow, es como si fuese un feriado. El martes vuelvo a trabajar, pero es muy posible que hasta el jueves sea lo más de trabajo que haga. Viernes y sábado lo voy a tener más o menos libre, plus domingo, si es que no hago mucho trabajo acá en la casa. El próximo domingo acá donde vivo yo son votaciones, entonces tal vez no pueda hacer directo por culpa de eso. Y después de eso, el próximo lunes toca seguir trabajando otra vez. ¿Qué tal, Alex? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Bien? Un poquito cansado, pero bien. Qué bien se recibió de esta forma por una waifu en tanga. Qué maravillosa forma de empezar el directo. 10 de 10. IGN. ¿Qué tal, será? Bienvenido. Qué bueno, bien, la felicidad. Es un descanso bien merecido. Sí, llega siendo hora. Oh, están los tickets. Oh, están los tickets. No, pero vamos va a guardarlo. Oh, si yo también tengo un chico sueño. Jonah, ¿qué piensas de las chicas fuertotas? Que tiene potencial de esposa. ¿Qué piensa de las chicas fuertotas? Bueno, de cierta forma, Ibuki es una chica fuertota, solamente que no se le nota porque, aunque tiene abdominales, tiene ciertos atributos un poco más grandes en su torso. Basset definitivamente es una chica fuertota. Y uff, señor Dios mío. La quiero con todo mi corazón, por algo le di el level 100. Bueno, de hecho también hay otros motivos, pero. Morde de chica fuertota, de la tomboy por excelencia, uff. Señor Dios mío. ¿Qué más? Vargas, weón, la tengo en level 90. Vargas es como. ¡Ah! Por favor, cárgame, llévame en tus brazos y bájame el cereal de la repisa alta, por favor. Y así podría seguir con varios otros personajes. Cuento corto, las chicas fuertes son, siguen siendo chicas, siguen siendo, merecen amor, merecen cariño, merecen ternura, merecen comprensión. Me gustan. Vargas está, uff, quiero que me baje el cereal. Lo mismo que Cero. Pero sí, las chicas fuertotas están bien. Me agrada, me gustan mucho. Marta es de los primeros ejemplos de chica fuertota que tiene el juego y dude, por supuesto, todo el día, todo el rato. Ah.
Bueno, vamos a continuar con el farmeo que quedó pendiente del día de ayer porque es necesario continuar con los farmeos. El evento no se detiene. Y honestamente, tenía flojera de ponerme a jugar de personas, siendo muy honesto. Ando como un poquito desganado. No que no quiera jugar, claro que no. Quiero jugarlo, pero más adelante. Jonah quiere ser dominado. Exactamente, Juanga. ¿Por qué crees que mi waifu es Skatash? Yo quisiera dormir sobre los abdominales de alguna. Todos y cada uno de nosotros quisiéramos poder reposar nuestras cabezas en esos ralladores de queso, weón. Y las chicas frías y dominantes, como mi hermosa Morgana. No las odio, pero no son de mi gusto. Aunque Vargas también es una cachorrita. Cachorrita es una palabra muy suave para la altura de ella, pero sí. Estuve jugando un poco la historia del evento en el trabajo. Así que ya la hice el día de hoy, desbloqueamos esas dos. La weá que me pareció tan. No sé si se dieron cuenta, pero. A ver. Esto es algo que yo leí así de la nada, muy rápidamente, no me acuerdo de detalles, pero. Se supone que. Ya vamos pasando por cada singularidad para sacar sellos que contienen el poder de Draco, ¿ok? Para que esta vuelva a su forma de vista original y toda la barra. Esta es la cosa. Hay un punto en el Lost Bell de. O sea, en el Lost Bell. En la Orden de Londres. En que está llueve constantemente. ¿Y qué pasa? Que la bestia del Lost. Del Lost Bell, la huevona. La bestia de la Orden de Okeanos. Que se supone que mantenía el sello. Se escapó. Al escaparse, creo que vino acá a Londres. Y debido a que Okeanos está arriba de Londres, Londres quedó de forma técnica en el fondo del océano de Okeanos y toda el agua de Okeanos estaba bajando hasta Londres. Por eso es que había una lluvia enferma. En una parte del juego, si es que no le dieron skip a la historia, se habrán dado cuenta. Bueno, vamos a hacer las misiones nuevas a ver qué hay. La única Q3 que me gusta, dice Kuro, es CC de Code Geass, pero conforme avanza la historia va cambiando de actitud. Y eso hace que me guste más. Pero lo de Vargas y Melusine me recuerda al meme de los dos perros donde el pequeño es el más agresivo y el grande es como el más amable. Es curioso que ambas son un gran desastre. Me gusta el lore del evento. Algún día resumen, dice Cero. Honestamente, este evento me está gustando lo suficiente como para hacerle un resumen. Si es que termino de trabajar y me da el tiempo de preparar uno, voy a buscar información de tal agua y voy a intentar hacerlo. Por último, que sea un video de 15 minutos, no lo sé, depende de qué tanto lore nos falte. Pero me gustaría hacerlo, de verdad, quiero hacerlo. Aquí tenemos entonces a nuestra Queen Draco. Que le estoy subiendo de a poquito el bond. La de skill todavía no se la he subido todavía a full. Porque me va a faltar mucho QP para ello. Pero llegado a un punto voy a ponerme a farmear así de forma exclusiva. Puro QP para ella. Porque a diferencia de cierta madre de la humanidad. Queen Draco sí vino a mí. Sigo sin creerme lo que pasó ayer cuando estaba trabajando. Una chica se me acercó y me preguntó mi edad y si tenía novia. Oh, ojo, 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 ah, ah, cuidado ahí, Kuro. Nice, nice, matador, la tenés muerta, la traes muerta, eh. Tienes que hacerte un poquito el desinteresado, pero tampoco negarle la palabra. Así como para que parezcas un poco más interesante y misterioso y digas, oh, qué interesante y misterioso. Tal vez le pregunte más poquito. Mr. Mask On dice, uy, ese bug le quiero. ¿Qué tal, bro?
Este Ibuki tendrás que. Si es que juegas JP, vas a tener que esperar a que le den algún rerun, que posiblemente sea en el evento de verano o el gachapago de aniversario. Si quieres del NA, aguántate por lo menos un año y medio más. Se dice, para aquellos del NA del JP que sientan curiosidad por el Osbert de Atlantis y Britannia, ambos resúmenes están disponibles en el canal de YouTube de Tribuna. Gracias. Juego en NA y dice Mister. Tienes que esperarte como un año y medio aproximado y vas a poder... va a llegar al juego, obvio. Yeah, okay. Mi meta del 2024. Suerte con ello, entonces. De verdad, mucha suerte, porque... Mira, siempre digo lo mismo. La gente aquí es testigo de que yo siempre digo lo mismo. Una y otra vez, pero es que es la verdad y es tan... Es tan desvergonzado decirlo así. Sin embargo, es cierto, pero... El farmeo de Ibuki con doble casturia es un farmeo a prueba de idiotas. De verdad. Si tú haces el farm de doble casturia con Ibuki y sigues unos simples pasos, es imposible no loopear. Es casi imposible no loopear. Es tan sencillo. Llega a dar gusto. Me doy el gusto de conversar con ustedes mientras farmeo sin tener que concentrarme en nada. A ese nivel. La clase con el tío del Toyo lo están funcionando y dice, ah, pero por supuesto. Tengo que subir el rank up con Zoiro después, weón. No leí los buffos ahí, que... Ah, pero no importa, sí. Jeje, huevetos. No, Gasturia y Crane, ese tipo farmea porque farmea, exacto. No, pero Miss Crane no te sirve tanto como para un farmeo. Te puede servir, sí, pero no es tan útil para un farmeo. Miss Crane es más como para misiones, así como contra boss o cosas así. Para eso te sirve más, porque los buffos que da para aumentar daño de NP y todo eso con su propio NP son más para meter un daño estúpido con un NP de un DPS. Ya, de aquí farmeo el ítem de bronce. Entonces de la siguiente farmeo el de plata. Juro dice, estaba de mesero en un evento cuando estaba sirviendo bebidas, se me acercó y yo de... ¿Por qué la pregunta? Me dice, es que le gustaste a mi amiga. ¡Ah! Pues igual no es malo, igual no es malo. La pongo para su mecánica y meter más soporte a toda la party. Me gusta ver números altos. Ya, está bien, es entendible y respetable. Mission Target son solamente los libritos. Qué flojera. Pero bueno. Y a la siguiente entonces. Esta tiene que ser con CD de 4 estrellas para el farmeo. Puedo hacer eso hasta cierto punto porque estoy llevando muchos 5 estrellas en el team. A menos que. No, hay que hacerlo como digo yo. Una casturia con CD de 4 estrellas, por favor. Gracias. Ah, no, se alcanza, ¿no? Creo que alcanzo justito. Nice. ¿Qué tal, Seb? Bienvenido. Yo estoy cagado ya que estoy en rojo en materiales para subir skills. Uf, toca farmeo nomás, bro. En teoría, este es el último evento antes de Lost Bell 6, dice... a ver... El último... Ah, tú dices del NA. En este, el NA, el último evento que tienen es el collab con Balls in the Moonlight, donde sale Mysterious Idol X con Miss Crane. Sí. Después de esto deberían como llegar un par de reruns, cosas así, eventos chiquitos, y después de lleno los del 6. Y siendo del NA, espero que tengan la suerte que no tuvimos en el JP. En el JP, el Lost Bell 6 a nosotros nos lo dieron por partes. A lo largo de como 2 meses pudimos jugar todo el Lost Bell entero. Porque era tanta la historia que implementaba y tanto los gachas que iban al mismo tiempo
que no la tiraron toda de una. Mientras que en el NA deberían poder hacerlo sin problemas. Y eso significa por lo... O, es muy posible, no lo sé, esto yo no lo digo así como confirmado, nada más, más que nada especulación que tengo, pero no está de más saberlo en caso de... Es muy posible que se los separen por semana, así como la, empieza el Loswell, digamos que empieza un día miércoles, pero el Loswell llega hasta X punto de la historia. Después tienes que esperar una semana más y van a desbloquear la segunda parte de la historia con un nuevo gacha. Después esa segunda parte para en otro punto y después otra semana más se desbloquea el tercer gacha con la tercera parte de la historia. Porque igual, si mal no recuerdo, son muchos los gacha, los raidups que salen a lo largo de ese tiempo. Me la señala y la amiga haciendo señas de no le hagas caso. Le pregunté por la edad de la amiga y me dice 16. Le dije, ah, chale, me hubiese dicho 18 y me lo pienso. Ya, ok. Hiciste lo correcto, Bob. Y tomaste una muy buena acción, Cudo. Cero dice, resumen del directo anterior. Anteriormente en fe... con voz de... con voz de presentador de Dragon Ball. No me sale, pero dice... Anteriormente en Fate Grand Order Z, el tío John estuvo farmeando con Ibuki y demostró cómo esos muslos no solo son para enseñar con la cola en el primer turno borra el mapa de un foreigner. El primer turno borró del mapa un foreigner en el primer turno que no era débil. Después, durante el tiro en el banner, logró de un YOLO conseguir a Draco, pero ¿a qué costo? Ya que pese a ganar el combate, perdió la guerra por Tiamat, o al menos en una retirada táctica. En el capítulo de hoy, no me sale. Date prisa, Goku. Digo, tío Jonah, el banner de Tiamat se marcha pronto. No sé si voy a seguir rodeando por Tiamat, siendo muy honesto. Me gustaría, por supuesto. Quiero obtenerla desde el fondo de mi corazón, sí. Pero me siento un poco decepcionado con el hecho de que no haya llegado, que es como, no sé. Como que puedo dejarla pasar por ahora. ¿Qué me te viene a quedar, Mayen? Sí, que me tiran otra ruleta hoy. ¿Cómo es eso? ¿Otra ruleta? ¿What? Hoy los daños no me están alcanzando. Es que en todo caso estoy yendo con C así nomás. Y lo otro es que Ibuki no tiene aumento de daño en el evento. Porque la llevo con un aumento de daño y dejo la cagada. Pero estoy llevándola con C para la mayor eficiencia posible en el farmeo. Puede ser la verdad, dice Mr. Mans. Cuando Ibuki saca la lengua, es pick. Es lo mejor. Es lo mejor, es lo que quieres que haga siempre. Pero no lo hace. Y es por eso que es tan valioso cuando lo hace. Oh. Me dieron el gacha de Jack de Moray. Ah, Jax de Moray. No tengo la Cyber, pero espero tener suerte con la Berserker. Yo tengo que ser honesto, tuve suerte. La Cyber yo la quería desde que salió y nunca me salió, hasta que en el último raid up que tuvo acá en el JP tuve la suerte de conseguirla. Y la de verano tuve suerte de conseguirla en el mismo gacho, obvio. El día que salió. ¿Qué es lo que me falta? Tengo que llevar Stavers en 5 misiones. No, esta es la misión que me pide llevar un Saber en 5 misiones. Y esta es la que tengo que hacer matar Servants, creo. No me acuerdo muy bien, pero se puede hacer. De hecho, puedo spamear esta cosa acá. La cosa es, ¿qué necesito farmear más? ¿Ítem de bronce o ítem de plata? Porque el de oro estoy casi listo. Ese Final Art lo tengo impreso en la pared. Buena. ¿Qué tal, Mask? Bienvenido, bro. ¿Cómo estamos?
Tranquilo, S0, lo entiendo, estuve en esa situación con Ogier de Musashi. Ahora tengo ambas, pero también tengo a Pollux y Castor para una ST europea. Sí, toda bonita mi Draco, pero no la podré subir sus skills por el momento. Al menos no hasta que se revele su última ascensión y le cambie algo, ya que solo ocupo AOE. Yo igual la quiero subir independiente de que le cambie algo o no, pero yo insisto, es muy posible de que le cambien algo. Tengo solamente para comprar el ítem de bronce porque ya compré de todas las otras juegas. En serio, bueno. Uy, qué mal. Bueno, será farmear el ítem de bronce. Vamos para atrás. Y aprovecho de sacar la misión de los libritos. Que esta es del evento y esta es por la misión semanal. Ya llegué a largo de las 3 horas más, dice eso. Ok, no. ¿Saben qué es lo que más me dolió de aquello? Que la chica que veía muy de mi gusto, alta, pelo corto hasta los hombros y bonita cara, si no fuera porque era muy joven. Ah. Yo a Musashi Berserker la saqué con un ticket semanal y a la Saber este año con 90 cuarzos. Nice. Nice, ok, bastante bien. Entonces, de 3 estrellas, por favor. Esta es la 6 en serio. Y tengo que llevar un Saber, así que... Lo siento, Draco, vas a tener que salir de aquí un momentito. Saber de 5 estrellas al que le quiera subir Bond. Tú. Llevamos full C de 3 estrellas. Weón, lo único que me alegra es de mi fallo del gacha. Tengo 3 C de 3 estrellas MLB. Bueno, entonces el farmeo es estúpidamente fácil. El farmeo del ítem de bronce es estúpidamente fácil para mí. En términos de vaciar la tienda, no pudimos vaciar la tienda. Yo sí en la cuenta secundaria eso. Así que, ¿qué onda con la protomerrina en el evento? Todavía no estoy 110% al tanto de por qué está y por qué nos ayuda, pero cualquier ayuda es bien recibida, así que yo no digo nada. Un segundito que me acaban de mandar algo. Ya. Vamos a dejar esto un poquito acá. Ahí sí. Sorry, está revisando una cosita. ¿Cuatro mandos? La CE de enero es de daño en su zona. Sí, sí, sé que es de daño, pero... Quiero ir con CE de farmeo. Porque quiero farmear. El daño de Ibuki ya es lo suficiente. Tal vez no mate al boss de forma inmediata, así que no le meto muchos buffos, pero no es lo importante para mí en este punto. Creo que la cagué un poquito. Hay que mirar el lado positivo de la vida, ¿no? Jax Gotiga, puedo escuchar su voz. Deuce Ball. Sí, me pasó en San Valentín de este año, de seguro. Con todo lo que gasté por Ketsi, obtuve 2 de 5 estrellas MLB y como 4 de 4 estrellas MLB. ¡Wow! Que esta vez puede venir en forma de una hermosa sucubo que tiene sus propios planes. En esa quest, mi mami Tiamat los manda a chambear a sus enemigos sin hacer daño. Mi suerte este año me está asustando, ya van 7 servants SSR en estos 4 meses, pero a la que más deseo es a Vargas, los SSR se hacen de rogar mucho. ¡8 SSR! Yo que tú me juego la lotería. Okay. Pero con cuidado de cruzar la calle. Zane, si dices que Tiamat les puede meter mucho daño sin ser de daño, es porque Tiamat tiene aumento de daño del evento.
Tristemente, mi Ibuki no tiene, pero si yo fuese con otro Servant que tenga aumento de daño, no me tengo que preocupar de nada. De hecho, debería ir con un Servant de aumento de daño para no estar ocupando tanto a Ibuki. Bueno, ahí veré. Yo entré en modo oro hasta que llegue Vargas. Mucha suerte entonces y de verdad ojalá que la consigas porque uff, Vargas lo vale mucho. A mí me ayudó un montón. Vamos a seguir abusando de esta quest por todo lo que haga. Uy, de a 10, weón. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son por lo menos 170. Y digo por lo menos porque no conté los otros números. Manzanita. Y voy escuchando ahora. Me vas a cambiar, perro malagradecido. No se dice eso, se dice gracias. ¿Por qué? Porque le estoy dando un descanso. A la pobre la ocupo casi todos los días para farmear. Aparte tengo que ir con un caster, entonces estoy seguro de que tengo un caster que puede hacer la pega. Creo, no lo sé. Yo creo que sí. Tengo muchos casters. Mis servants favoritos son casters, así que corrijo, mi clase favorita es caster y siempre intento coleccionarlos. Mira el lado positivo, dice Zero. Vargas es un servant del permanente. Cuando termines el Lost Veil, o sea, te puede salir en cualquier momento. Pero la idea es que te salga mientras más rápido mejor. Yo que tú me despierto del sueño. Despierta, despierta, despierta. No es real, no es real. Servan con bonos de daño. Estoy mamadísimo. Servan cuando se unen a su caldea. XD. El detalle es que mi Tiamat no tiene nada subido. Solo con Grialles va y tampoco es que la soporte bien ya que están casi igual. Si le diste Grialles ya le estás dando más stats que sus stats base. Por ende ya es un buffo alto. Fuera de los otros buffos que tenga. El man que solo le faltan como 4 casters. Me faltan. Mira, dejando de lado casters de 5 estrellas, porque esos son más complicados de conseguir. Me está faltando de los 4 estrellas. Solamente me falta Charlotte Veraniega. Y puta que me duele, weón. Fueron muchos años de esperar a que me saliera. Esperaba que me saliera Miyu, me salió por fin en su último raid up, gracias señor Dios mío, pero después me acordé, me falta todavía esta otra buena de Charlotte, me fue la mierda. What? Oh no. Se me apagó el PC. Y se quedó pegado al juego, creo, a ver. No, no se quedó pegado. ¿Por qué dejó de sonar entonces? No lo voy a abrir otra vez. Eso me dijeron de adelante hace 3 años y hola, espero el eje de puta, ya estoy mayor para ella. Qué linda la profesora. Ah, por mi fondo de pantalla. Buen fondo ese chuncho, malo, gracias. Esa guapa pasa cuando te ponía a jugar personas. Se me apagó el PC, weón, porque se me había olvidado enchufarlo. Menos mal que no estaba ocupando así como el PC para hacer el directo. Estoy directo al teléfono, así que. Menos mal, no se cortó el directo. Dame un segundito, voy a. Salí del trabajo para hacer súper. Fui al supermercado a comprar un par de cosas. Y me compré un mantecol porque hace mucho que no comí un mantecol y. ¡Oh! Dulce placer, weón. Bueno.
Ah, oh, loco, me lo comí esta weón. Rico. Se está aprendiendo. Ah, se está volviendo a aprender mi PC, espera un poquito. Voy a ver los comentarios acá, dice. Ojalá tuvieran igual, pero no puedo jugar Persona 5 Royal. Oh. Un fondo con Kawakami, que bueno, justo. Pero por supuesto, es mi propio. Y algo más. Ah, ya, ahora se. Ahora puedo ver los comentarios en el PC. ¿Qué ringtone tienes en el celu? Dice Chunchumaru. Tengo el tema de Soul Bad Guy del Guilty Gear Strive. Cuando me llaman suena. A ver, espera. No les voy a hacer que me llamen ustedes, pero suena una parte de la canción. Cuando me llaman suena el coro, suena así. Así suena mi teléfono cuando me llaman. Ese tono le dejé porque fue como el único tono que honestamente me gustó. Nunca me ha gustado ponerle como un ringtone o algo así. No, yo le pongo una canción porque puta, por algo me gusta la música. Y esa fue la mejor que pude poner. Ya, ¿en qué estaba yo? En que tenemos que llevar. Ibuki, puedes descansar, mija. Descansa nomás, descansa. Cuando un Servan llega a Bond 10 le doy vacaciones por unas semanas. Mi Da Vinci Caster me carrera de Fuyuki hasta solo. Te quiero mucho, Da Vinci. Si bien no recuerdas la promesa. Tengo las dos Da Vinci dentro de unos meses a la Summer, dice. Que es la que me falta. Yo tengo las tres, así que nice. Ah, mira, es Noé. Pensé que lo veríamos al final del evento como Brand para detener a la Viz, pero no es así. No, llegó como a ocupar espacio nomás. Tengo que ir con un Caster. Que me va a asegurar un buen farmeo. Pero el drama es que no tengo muchos casters de AOE, ¿o sí? O sea, a ver, tengo a. Podemos ir con Murasaki. Intentemos ir con Murasaki. Veamos qué tal me va con esta señorita. Si no, tengo un plan B. Pero vamos a probar esto. Dice: ¿qué tal, Del? Bienvenido. ¿De qué me perdí? No, estamos haciendo un poquito de farmeo. El día de hoy vamos a estar full farmeo más que nada. Yona, no engañas a nadie, tienes el tono de Bridget. No. No. De hecho. Oh, gracias. Gracias, me recordaste que puedo cambiar el tono por un tema que me gusta. Me gusta más como tono de teléfono, que es el tono de. O sea, el tema de Sin. El inicio del tema de Sin me gusta un montón, no sé si lo he escuchado. Es como full guitarra la wea. Voy a bajar un poquito el volumen del juego. Ah, pero es que ustedes tienen volumen interno, lo van a escuchar igual. Ya, pero el tema de Sin parte más o menos así. Después entran todos los instrumentos y la wea se lo revimos. Si no lo dejo como tema de llamada, lo dejo como alarma. Porque me gusta también la canción. Ya, ¿en qué estoy? ¿En qué tengo que dar los bucos a esta señora? Dejo a esta dama. Muy bien, Murasaki. Confío en ti para que puedas hacer bien este trabajo. Yo sé que vas a poder, porque tienes que hacerlo. No te quiero presionar, pero. Pero así es la cosa. Ah,
tenía una llamada Cold Black de Gojis. Vino como ficha con el resto de los exclusivos del arcade. Sí, yo de FGO no me voy hasta tener Arturia en mi caldea. Qué bueno, el gran taxi. El gran Uber. Ya que la primera, wey, se puede hacer con 100% de carga NP. Estamos bien. Da Vinci con los buffos que recibe hace poco. Yo estoy pintado aquí. Es que los buffos que recibo no es que sean malos, pero no tengo todas sus skills en level alto, entonces prefiero ir con un Servant que sé que tengo las skills en level alto para sacarle el mejor provecho posible. Yo tengo el tono de llamada, la de Green Hill. Dell dice que tiene Heavy Day. También es buen tema. Yo tengo el tono de mensaje del Persona 5. Oh, ese tono yo lo quiero poner de notificaciones. Lo quiero tener de notificación, porque el que tengo ahora es el... el Hunter del Guilty Gear Strive. Sí, el anunciador diciendo Counter. Ya, eso. No irónicamente, Elena se parece a mi abuela materna cuando era joven. Ayuda. Y la saqué en EP2 el día de su cumpleaños. Tu abuela era Elena Blavatsky, amigo. No, ok, ya no, sorry. ¿Pero no has pensado que tal vez puede ser algún antepasado tuyo? Dale, yo como despertador tengo el tema de Spider-Man 2 cuando Peter deja de ser Spider-Man por su depresión. Dale, desde el... ¿Ese? Más un buff que arreglaron de Jack, debieron de ponerle otra cosa como buffo. Mira, yo no creo que sea mal buffo, honestamente. Tal vez no es el que todos esperaban, por supuesto que no. Pero yo no lo encuentro malo. Personalmente no lo encuentro malo. Ya, ok, puedo farmear con Murasaki, así que todo bien. Todo tranquilo, excelente. Curioso, de notificación yo tengo el sonido de Zelda cuando resuelves un puzzle. Ah, ya sí, está, na, ese. Como tono de llamada tengo After Dark de Bleach. ¿Cuál era? Ya, el pana, pana, pana. Ese, creo que era ese. Es buen tema, me gusta también. Lo tengo en mi lista de música. Aunque mi teléfono está en vibrador, siempre y nunca me llaman. Yo en mi trabajo lo tengo en vibrador, excepto cuando me voy a almorzar o cuando ya me voy en el autobús. Ahí lo saco para escuchar las llamadas de repente. Creo que se refiere a la música cuando Peter camina despreocupado. Ah, entonces, no, ya, porque yo pensé que era el tema, pero si te refieres a la canción, no, yo no diría que es cuando Peter está con depre, sino que es cuando Peter pierde los poderes y vuelve a actuar de forma normal. Raindrops are falling on my head. Na, 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 na. Ya, esa. Raindrops keep falling. Ya, sí, ese tema. Ya, ese. Tú no has llamado a un amigo. Tengo Todd Música. ¿Cuál es ese? No me suena conocido de nada. Honestamente. Yo viendo mis casters de ataque. No mames, son puros arts aquí. Cuidado con el copyright, dice Chucho Mario. Ya, mira, primero que todo, voy a tomar eso como un halago, así que gracias. Siendo bien honesto, no creo que cante tan parecido al cantante original. Mi tono de voz no es muy similar que digamos, así que... ¿De qué me voy a preocupar? Ya, ahora es cuando me tumban el canal, me tumban todo. Así, no, no puede ser, ocupaste una canción con copia. No, pero si estaba tan abierto, no más. Yo de llamada de Semagin tengo el de Violet Evergarden, Letters o algo así. No me acuerdo cuál era, o sea, si escuchara la melodía o si escuchara la canción me acordaría inmediatamente. Pero en este momento no me acuerdo, siendo muy honesto. Oh.
Pierde sus poderes por la depresión, o al menos al sentir que no los merece. Solo los recupera cuando se meten con su pelirroja. Spider-Man me dejó un gusto por las pelirrojas y el Dina. Ningún Buster y ningún Quick. Bueno, aunque Caster Quick de ataque no hay ninguno. ¡No! ¡Es cierto! ¡Usted no lo diga! Sumo no Gunny es Caster Quick de ataque. Creo que todavía no llega ese evento al JP, o sea, al NA. El próximo año creo que llega. Pero ella es un... es caster de ataque. NPST. Puse de tono de llamada a la canción donde Bob Esponja baila con las medusas. Ese capítulo está bueno. Me acabo de quedar sin huesos y cupé. ¡Ah! Toca farmear por mamá. La del solo de piano que salía en los trailers del anime y la película. No, fui por eso. No me acuerdo de la melodía, no me acuerdo de la canción. Si yo la escucho, mi mente lo va a desbloquear como un recuerdo de forma inmediata. Pero ahora, en este momento, no me acuerdo. Entonces, escúchalo, es God. A ver si es verdad, Adel. Vamos a ver si es verdad. A ver si es cierto. Y si no, me enojo. Y espérate que hay un anuncio, entonces no puedo ponerlo porque si no el anuncio se va a escuchar de fondo aquí en el directo y es como, dude, la gente del anuncio no me está pagando, aunque me gustaría que lo hicieran. ¡Ah, pero es de la película de One Piece! Ya no la voy a poner porque tal vez sí me cobren derechos de autor. Pero ya, creo que conozco la canción porque hay un amigo que... Tengo un grupo de amigos, mejor dicho, que les gusta a todos les gusta One Piece. Entonces me han hecho escucharla en más de alguna oportunidad. Beta31, muchas gracias por el follow, bro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida. Ojalá te guste el contenido y el farmeo intenso de Fate Grand Order. Que en eso estamos en este momento. Ah, ¿verdad? No, ya, espera. Muy posiblemente Mason, muy posiblemente el próximo año en el NA van a tener el evento que es un Gudaguda, si mal no recuerdo, o tal vez a final de este año. Es un Gudaguda donde el Servan 5 estrellas va a ser Osumo Izumo no Okuni y ella es caster de ataque ST. Te damos el tiro. Izumo no Okuni es esta muchachita de acá. Que pelea ella junto con su fiel y servicial robot Sansauro. Que se supone que es como un dios atrapado en una armadura. Y la historia de Izumo no Okuni obviamente viene del folclore japonés. Originalmente, si mal no recuerdo, ella era una sacerdotisa de un templo. Pero decidió irse para hacer espectáculos a lo largo de los pueblos con canto, baile y todo eso. Y básicamente es una de las primeras precursoras del teatro kabuki. Es ella. Ahora, como digo, no sé si es que ya llegó al NA o es un evento que se viene al NA, no me acuerdo, no lo sé. Pero ella es un caster de ataque quick. Dice entonces, es God para mí, dice él. Está bien, para gustos colores. Okuni es este año y próximo es la sobrina de Himiko, dice Soma. Ah, ya, este año entonces es Okuni y el próximo debería ser Iyo. Pregunta por un caster quick es como preguntar por un caster quick es como preguntar por qué Orión iba a ser invocado en Okeanos. No me sé la respuesta a esa pregunta, así que mejor me voy a quedar callado y fingir demencia. Güey, altera pide un chingo, me faltan 108 para dejarle el skill set 9. Oh, bastante. Information, ¿dataka? Soy uno. Oh,
¿Cuánto llevo farmeado? 751. ¿Puedo comprar toda esta wea entonces? Casi todo. Me faltan 200 más para comprar los dientecitos. Se puede farmear. ¿Cuál es tu SD favorito en general? Dice Mr. Matt. ¿Te refieres a... cuando dices en general, te refieres en general de Fate Go? ¿O en general de algún videojuego, de algún anime, de alguna película? ¿De qué exactamente? ¿Cuál es tu trapo favorito? Dice Chunchumaru, si es que tienes uno. ¿Tiene que ser de Fate Go también o puede ser de cualquier cosa? Yo no sé, ¿en serio trapo no lo permite Twitch? La palabra trapo, creo que decía trapo favorito, así lo tomaba como eso. Una wea así, pero sí, no es que no la permita, sino que te la pone como una palabra así como, cuidado, tu público dijo esta palabra, eso puede ser ofensiva, ¿seguro que quieres que se vea el comentario? Y yo dije, sí, weón, sí. Dijo trapo, weón, ¿cuál es el problema? Me olvidé que ese tipo existía, dice... John dice, viene más adelante la NA, más adelante luego la llegada de los Berserks. Oh no, Jonah tiene demencia. No, dije fingir demencia. Jonah cayó en la demencia por culpa del Rey Dad, terrible. Cierto, este año se viene Ranmaru, dice... ¡Ah, verdad, pu! ¡Ranmaru! Del planeta Ranmaru X. Donde todos son Ranmaru. Y el género de Ranmaru no es ni hombre ni mujer, es Ranmaru. Lo que sea. General de todo, Fate Go, series, juegos, peli, todo. Yu dice cero. Yo creo que Yu, de todos los trapos que he visto en algún producto, en videojuego, anime, lo que sea, es el único trapo que más me ha hecho reír. Todavía me acuerdo. La cita, no cita. Creo que es la parte más memorable de todo mi gameplay del Hacker's Memory. Uy, qué creo. Ya, sobre OST que me guste mucho. A ver, yo creo que no es nada nuevo o desconocido el OST de Guilty Gear Strive. Porque me gusta ese tipo de música. Amo un montón ese OST. Pero si nos vamos con uno OST que sea más instrumental, que no sea tanto así canciones, con letras y cosas así, no, ya vamos a algo más tranquilito. Algunos de... No, ya, muy honestamente, Bloodborne, muchos temas de jefe me gustaron un montón cuando lo jugué. Y yo creo que uno de los temas más memorables del propio Bloodborne es de los primeros dos jefes, que son... si mal no recuerdo, la bestia clérigo y la vicaria Amelia comparten OST, y esa canción en general me gusta un montón. ¿Qué más? Hay algunos temas muy específicos del el God Eater 2. Sobre todo un tema del final del juego, que es un poco spoiler, pero es un tema que a mí me gustó tanto, bueno, y me destruyó tanto cuando lo escuché la primera vez. Me gustan obviamente varios otros, pero como para decir un general y algunos, esos son algunos de los tantos que me gustan. Me acabo de acordar que en el evento del Guta Guta 7 Iyo se quejó que tuvo que esperar un año completo para poder ser jugable. Oh, sí, ya te entiendo. Y tan poder. ¿Ya en serio se puede considerar que hay servants olvidados? Mira, ningún servant es exactamente olvidado. Son los masters los que los dejan mucho de lado. Pero sí, se puede considerar a un pequeño grupo de servants como olvidados y alejados de la mano de Dios. Entre medio, yo creo que el ejemplo más grande, que si ustedes no se acuerdan, no los culpo, Eric Bloodaxe.
El Berserker de bronce. Ese weón, no recuerdo en qué parte de la historia tuvo relevancia, pero ni en eso fue importante. Y ahí, y ha tenido sus mejoras, por supuesto, y nada más. ¿Qué más? Bueno, si te dijera los Servants de Bronce, es como son los primeros que se te van a venir a la mente, porque obvio, Servants de Bronce, no toda la gente lo ocupa, por ende, no todos les van a prestar tanta atención. Si nos vamos con algo más de más estrellas, la gran mayoría de tres estrellas, casi todos han tenido al menos una mejora o algo así para volverlos a poner dentro de lo que se consideraría relevante. Pero hay un pequeño nicho de Servants y personajes que realmente están muy olvidados. Ranmaru X, no culpo a Nobunaga profanarle. Ranmaru X tiene género, pero la raza Ranmaru elige su género al crecer, pero todos son Ranmaru. O sea que entre Ranmaru se dan. Puta, debe haber algún doujin que lo explique. Posiblemente en Chochox. ¿Cuál es el máximo de daño que has metido en Facebook? Yo metí 3.500.000. No me acuerdo. Siendo muy honesto, nunca me he preocupado por daño. De verdad. Nunca me he preocupado por daño. Si es lo suficiente para matar al oponente, genial. Si no, puta, se reintenta otra vez. Nunca me he preocupado por números grandes. Y eso que de repente están las típicas pues han hecho como dos o tres a lo largo de los años. Las típicas misiones que son para meter daño. O sea, para que vayas, practiques y metas lo que más puedas de daño contra tantos enemigos. Y me acuerdo que una vez lo intenté y se me olvidó el daño máximo que hice esa vez. Cuando... Otro OST que se me vino ahora a la mente que me gusta mucho son algunos de los Fire Emblem. De los últimos que han salido, Three Houses es uno de mis favoritos en general, muchos de los temas que tienen. El tema principal del juego, los temas de cada uno de los finales de las tres rutas principales, pero sobre todo el tema del final de la ruta de los Ciervos Dorados. Siento que es el mejor el tema de voz final. Y por esa misma saga, Fire Emblem Awakening, el tema contra el final boss de Awakening, lo adoro, weón, de verdad. Bueno, por ejemplo, les voy a poner... A ver. Yo creo que más de alguno de ustedes habrá escuchado esta melodía en alguno de mis videos. Ese es uno de los tantos temas del Fire Emblem Three Houses, que es un tema súper tranquilito, relajado, y yo lo ocupo de repente de fondo en mis videos. Cuando hago un video y me pongo a hablar, lo pongo de fondo de mi voz. Yéndonos a algún otro OST que tenga el propio Fire Emblem, que tiene OSTs muy buenos, insisto. Este es de un final de ruta. ¿Cómo que un? Yo no nos escucha, solo un sonidito, no es tan perceptible. Me imaginaba, es que puta, como estoy jugando el teléfono, como así, ese es el drama. Y aparte, como estoy con el sonido interno del juego, siempre se va a escuchar un poquito más por sobre otros. Pero bueno, la cosa es que son otros de los tantos OST que me gustan mucho. Dice, con Uchi Raiden. Es que man, engañó al prota para salir con él y luego la clase de comentarios que surgían. ¿Ah? ¿Hold up? ¿What? Ah, ya, ok. Jerónimo y Eric son olvidadísimos, hasta las años los dejo olvidados. Kof Kof Nobunaga. Ok, ya no sé dónde aparece. Yo considero olvidado a Raider, al Raider que vino con la Assassin China y Elizabeth Niña.
Mira, la Loli Elizabeth, la que es Pretender, yo no la consideraría tan olvidada, porque hay mucha gente que la ocupa. De hecho, de repente yo la ocupo igual. Y ya, el Rider que vino junto con la Assassin's China, que dices tú, no me acuerdo el nombre, pero sé a quién te refieres. No lo consideraría olvidado, pero tampoco lo consideraría muy destacable, eso es cierto. El nieto de Sigurd, o sea, qué mal estuvo la genética como para ser tan olvidado. Sí, lo peor, pues bueno. Me quedan varios juegos aún, pero mi OST favorita al día de hoy está ahí. Escúchala cuando puedas, a ver. Mira, es el tema principal de un Call of Duty. No lo voy a escuchar ahora porque si es que se llega a distinguir en el audio, tal vez me caiga copyright. Pero ya me quedó en la lista de reproducción, así que tal vez lo puedo escuchar más tarde. Sorry si es que no lo puedo escuchar ahora en vivo, pero mi pellejo está un poquito en juego, así que tú sabes, no me voy a arriesgar tan rápido. Qué bien, me dan huesos en el momento más indicado, pero en tickets. Ouch. God Shattering Stars. Sí, oh, qué buen tema. Es un buen tema, man. Es mi favorito de todo Three Houses. O uno de los que mejor. De los que más me gustan. East Purpose, dice. Ah, no, es el del final de Awakening. Es Eve y de Eat Purpose. El que parte con acordeón. Aún me sorprende que Eric Blood Axe es nieto de Sigurd. Seguimos sin saber quién se robó la cabeza de Nobu. Mira, Nobu ya tiene su cabeza nuevamente entre sus hombros, así que no es un gran problema. ¿Poto o Teta? Depende del personaje, honestamente. Porque yo podría decir Ibuki, Ibuki tiene de los dos, así que no tengo de qué quejarme. Yo le llamo la Assassin de los lloros. Columbus, ese man se ganó mucho odio por lo que le hizo Nena. Ah, Cristóbal Colón, ¿cierto? Tranquila, lo que usted. Tranquilita. Calladita. Calladita sea más bonita usted, mira. Y listo, compramos todos los ítems importantes. Podría comprar un poco de estas cosas de acá. De hecho, vamos a comprar. Nunca se sabe cuándo pueden faltar. Y lo otro es comprar coupé, pero necesito ahorrar para. ¡Shh! ¡Locusta! ¡Estoy hablando! ¡Shh! Necesito esperar a que acabe el evento para comprar las moneditas de Q, los lores y los fobs dorados. ¿Quién se robó la cabeza de Nobu? Ya es que saliendo por la puerta con la cabeza en la mochila. Venga, ¿cómo que Cristóbal Colón es olvidado? Le hicieron versión Lily y villano de cuatro eventos. Sí, entonces, si no es tan olvidado, ¿dónde está la versión Lily? ¿Dónde está la relevancia de haber sido villano en cuatro eventos? Oh, wait, no importan y no están. Fueron del momento y ya. No, en todo caso, a Cristóbal Colón, como dicen, yo no lo consideraría olvidado, pero no lo considero lo suficientemente trascendental como para no ser olvidado. Oh, no, no. Oh, qué va más rica, señor. Ambrosía de lo olímpico. Ah. ¿Qué me está faltando acá? Me falta llevar. Ah, me falta hacer una quest más. Con un Sever en el team. Se desbloquea mañana, así que. Vamos a la wea de plata. Se me hizo bien gracioso que el gacha pago es el que te dio a Draco. Mira, no fue gacha pago, pero sí tuve que comprar cuarzos, eso es cierto.
Tengo que ir con un Assassin. Pero no tengo Assassin a huevo, ¿sí? Mira, podría ir con Chuten, pero el drama de Chuten es que Chuten no puede lupear. No puede lupear muy bien porque su NP tiene un hit. Tiene un triste hit. Con esa wea no generáis nada de NP. Por otro lado, los 4 estrellas tal vez te la solucionan, ¿no? Tampoco mucho. Está complicado. Está complicado. Bueno, plan C. A falta de Assassins, bueno, solo alter ego. Y sé que con esta muchacha puedo hacer más o menos un loop decente. Así que, Kierita, prepárese, mija, para ser utilizada. Lo malo que fue uno de los güeyes que descubrió mi país, dice Adel. Wow, lo gusta mi personaje de la historia. Llevo esperando años para que estuviese en Facebook. Por fin el sueño de todos. ¿Quién coño lo gusta? Locusta, como pequeño bit de información, puedes buscarlo en Wikipedia, en cualquier lado, si ya tienes el nombre. Locusta es prácticamente considerada como la primera envenenadora de la historia, por así decirlo, que trabajó con venenos y hizo asesinatos con veneno. La primera asesina en serie, creo que era la palabra. Si mal no recuerdo, estuvo bajo el mando del propio Nero cuando estuvo vivo y hizo muchos envenenamientos para él a encargo de él, obvio. Mató a mucha gente y todo eso. Y creo que al final la terminaron ejecutando después de que descubrieron sus crímenes. Es por eso que aparece junto a Draco en este evento. Porque de cierta forma Draco sigue siendo Nero en el fondo. Muy en el fondo. Fue el normal, luego hizo el gachapaco con Tiamat. Y Tiamat no me dio ni bola, weón. Me hizo gracia el meme de que lo gusta en Nasu disfrazado. Porque tira callampitas, sí. A mí todavía me sigue dando risa la escena en donde está, donde se supone que estamos en Babilonia y tenemos que hacer muchas misiones para que Gil nos dé el sello, para que Draco recupere su poder. Entre una de esas misiones era derrotar a otros Servants, y entre todos los Servants tienes que pelear contra la Arturia Archer, la veraniega. Y Locusta llega y le tira hongos venenosos. Locusta, al tirarle los hongos venenosos a los otros enemigos, se envenenan y mueren. Cuando se los tira a Arturia, la buena se los come y recupera HP, pues, weón, a ese punto. Canonizaron el hecho de que da lo mismo que weá se come Arturia, no le va a pasar nada. Arturia se come la callampa y recupera HP. Listo. Soy de Panamá, eso bien. Facebook buscando la figura histórica más desconocida para hacer la SCR. Un Assassin. Soy de Panamá, bueno, dijo. ¿Qué tal los tres estrellas? No, ya no. No todos pueden entrar al trono de los héroes. Procede a meterse en el mesero del primo del amigo del mesero de esta figura histórica. Poco bond más y tendré otros 30 cuartos, dice Soma. Nice. Pero tengo tu acento por culpa de un amigo de ese país. Seamos honestos, Nero real es alguien que odias. Existe el mito urbano de que cada vez que Yone intenta tirar por Tiamat, su directo cae y empieza a darle epilepsia a sus viewers. Mira, primero que todo, no. No voy a poder hacer el tres turnos. ¡No! Alberto, Artoria, el hambriento. Es ese poder de mi México de oro. Dame un segundo. Aquí está. Me mandaron un mensaje desde...
Tengo que responder de forma ingeniosa. Oh, qué weón, medio refunda en el Vegas aquí, weón. En los 200% de la absoluta nada. Pero qué ricura más grande. Tres turnos. A mí me pasó en el último directo cuando estabas por tirar por piano y se me fue la PC. Ah, y fue en la PC. Ah, puta, no sé. ¿Coincidencia? El siguiente nos darán un welfare clase bis y será waifu. Pase. Pasa con todas las clases. Guarden mis palabras, dice mis hermanos. Habrá que ver. No, con una mano. Quiero ver algo. Lo de la epilepsia es por la pantalla de colores que se transmitía y dejó a más de uno aturdido, dice. Ya quiero mi quest 90++ para farmear a lo enfermo. Ya la van a dar, tranquilo. Yo creo que el martes vamos a estar listos con todo eso. ¿Qué tal, Beta? Bienvenido. Primera vez saludando en el chat. ¿Cómo estás? ¿Me ayudas a ir a España para que nos devuelvan el oro que nos robaron? Amigos, si quieren hacer ese tipo de cosas, adelante, yo no me opongo, pero no lo hagan en mi chat. Que después me llegan mensajes al correo un poco sospechoso y estoy como, tal vez es peligroso responder, mejor no digo nada. Entonces, primero es hueso. Ah, ahí sí. El que regalarán será a Angra Beast 4 estrellas. No, es que Angra ya no es Beast. Por cierto, aparte de haber sobrevivido a una catástrofe mundial, ¿por qué no es el Grand Rider? Juro, la catástrofe mundial de la que tú estás hablando es el diluvio universal que conocemos por la historia de la Biblia y todo eso, ¿ok? Noé creó el arca. El arca de Noé, que lleva su nombre, por la cual logró sobrevivir a la gran inundación del diluvio universal, surcando el gran océano que había dejado, de la misma forma en que muchos otros navegantes lo hicieron. Ahora, ¿qué otros Servants son Rider y que son navegantes marinos? Tienes a Francis Drake, tienes a Barba Negra, tienes a Bartolomeo Roberts. Yo creo que se explica bastante fácil por qué es Rider y por qué es Grand Rider. Se explica solo. Al final, ¿cómo funciona la tienda de los welfare de eventos pasados? ¿Solo puedo comprarlo desde cero o solo las copias que te faltan? Puedes comprar desde cero si no lo tienes, y si lo tienes, puedes comprar las copias que te faltan. Y puedes comprar sus materiales de ascensión para poder levelearlo. Es mi oro para el gacha. El problema es que ya no lo tienen ellos, sino los países aledaños. Me hice una cuenta secundaria de JP hace 15 días, dice Beta. Me pasé hasta el Lost Bell 1 y me salió Draco y Tiamat. Aún me sobran 240 tiradas. ¡Nice! ¡Felicidades! ¡Bien ahí! Si Yuri Gagarin no es clase Voyager, no quiero nada. Debido a que el personaje de Yuri Gagarin y el contexto histórico por el cual el tipo salió del espacio es un tanto complicado para la historia contemporánea hoy en día... La Guerra Fría y las superpotencias peleando por quién tenía la pija más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Es un poco complicado poner ese tipo de servants, seamos honestos. No digo que sea imposible. Bajo el contexto adecuado. Pero por ahora no, creo yo. Y
señor, Dios mío, la hueá más cara que compré el día de hoy fue el mantecol, pero qué hueá más rica. Lo pregunto por el tipo de habilidad que tendría para hacerle frente a las Beasts, ejemplo, el aplicar el concepto de muerte a Tiamat. Ah. Creo que hay una explicación para esa pregunta específica que estás haciendo, pero yo no me la sé. Lo siento. Palmea 4 estrellas, por favor. Ya tenemos un Beast Free, señala la cosa peluda que tiene Mash. Estamos hablando de Vow. ¿Con qué waifu no tendrá mana de transfer? ¿Con qué waifu no tendrías mana transfer por más buena que esté? ¿Kiyohime? Creo que ya lo he dejado bastante claro. Es que depende del concepto de buena. Porque para mí, Vargas está buena, pero hay mucha gente que no le gusta. Ay, que es muy alta, es que es muy fuerte y la wea. Ya, ok. Para mí, mi waifu favorita, mi waifu realmente dueña de mi corazón es Katashi. Y mucha gente, no, que se ve vieja y toda la weá, que, ay, no, que no me gusten así, que es muy seria, ya, toda la weá. Dame opciones mejor, porque si es por mí, no tengo mucho que decir. Necesito algo más específico, dame opciones. ¿Cuáles son las waifus que me pondrías así como opciones y yo te digo con cuál no haría... ¿Con cuál no haría eso? So dice, ese tipo creyó que saldría a clase Voyager, Foreigner o Rider. Tómalo, déjalo. Bueno, siempre existen los fanfics. Entonces, imagina a Noé como el güey sin piernas de la película de Forrest Gump gritando al cielo en mi mente. De esa forma ganó el título. ¡Ven por mi hijo de perra! ¡Oh, Teniente Dan! Oh, la wea buena. Ah, esto me llama tormenta. Oh, qué película más buena, wey. En el directo dijeron que no tendríamos nuevos PJs ya para el evento. Mira, a mí me gusta creer. Fuera de lo que la gente dice. Y si es que realmente no llega ningún personaje nuevo de aquí al miércoles, puta, gastamos un poquito más por Tiamat. Maduras for the win. Lo que dijeron de Skatachas viejas son fans de Galate. Posiblemente. Yo adoro las altas, y Vargas e Ibuki entran en ese parámetro. Sí, definitivamente. ¿Quién fue el weón que hizo el meme de Shijo del persona en WhatsApp para darle un combo en los hijos? No sé, weón. A mí también me dolió, pero mira, no los voy a odiar. Para haber hecho un meme. Sí los voy a odiar en el fondo de mi corazón, pero no los voy a molestar ni nada. Si al final se entiende que se fue hecho con la intención de generar risa. Y en otros casos de romperme el alma. Pero mira, detalle, weón. ¿Por qué Shijo no es opción romántica? Ah, al final de los días me voy a enojar, weón. Voy a buscar un dojin con la weá para sentirme mejor. Voy a buscar un fanfic, weón. ¿Sabéis qué más me aburrí, weón? Si no hay, yo mismo lo voy a escribir. Mentira, sabemos que me da cualquier flojera escribir, weón. Hold up. ¿Qué weón pasó? ¿Qué pasó? Esa pancora no había muerto. ¿Por qué sigue viva? Vargas todo alto y fortota que me baje el cereal. Tremendas piernas tiene Vargas. Ay, oh, sí, por supuesto, para romper sandía en verano, bueno, así. ¡Ah! Y ahí entre medio digo, ahora hazlo con mi cabeza. Vargas mola, es un tanque de guerra. Yep. Aunque tener mana transfer con Vargas podría ser peligroso. Dude, si es peligroso, entonces es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. No sé si recordarán este anime, o no sé si es que lo vieron. Ryuga Yo Nanana. No me acuerdo todo el nombre del anime, pero la cosa es que... hay un personaje, que es una chica, que se llama Ryuga Yo Nanana. Ella es un fantasma que vive en un departamento.
Y en ese departamento se va a vivir un estudiante que obvio está estudiando fuera de casa, entonces se busca un apartamento para vivir. Ellos dos pelean porque para la fantasma ella siempre ha vivido en el departamento, entonces no quiere que el otro la espíe ni nada, y el otro la pelea con ella porque el tipo está viviendo ahí, él arrendó el lugar, que ella sea un fantasma no es el problema. Y la cosa es que se ponen a pelear en un momento, y en la pelea la tipa lo agarra del brazo y le hace una llave, ¿ok? Y le tiene agarrado del brazo, entonces le dice, ya, ríndete y déjate de molestarme, o si no te voy a dislocar el hombro. Y la cosa es que la tipa tiene el brazo del weón mantenido de una forma en que la palma del tipo está mirando hacia el techo, ¿ok? Y la chica está como de espaldas en el piso. Y si le hace la llave, le disloca el brazo. Pero el weón después lo piensa, es como, si ella me disloca el brazo, tiene que darme vuelta la mano. Y en hacer eso, mi palma va a quedar en su pecho y voy a poder tocarle una teta. Y es como, ¿te vas a rendir o no? Y el weón como, inténtalo. Y literal, le disloca el brazo y el weón como por 2 segundos antes de perder la sensación del brazo, alcanza a tocarle la teta con la yema de los dedos y después se escucha, ¡ah! El medio grito. Ese tipo de sacrificio estamos hablando. A ese nivel podría llegar yo. Oh. Me faltó eso, pues, creo. La cosa es que ese es un anime de hace mucho tiempo. Y es el típico anime de una temporada. Que lo hicieron con una historia que mientras avanzan los capítulos, la historia se hace más grande. Y si es lo suficientemente popular, le sacan segunda temporada. No lo fue, entonces no sacó segunda temporada, tristemente. Yo en mi fanfic solo respeto las leyes. Que Nasu no haya roto aún. Jonah, escoge 6 servants que te ayuden para supervivencia y que no se repita la especialización del mismo. Ouch. Eso está complejo. ¿6 servants para supervivencia? No sé, tendría que pensarlo bien. A ver, déjame leer con más comentarios. Como el de Pokémon Púrpura convencía. No me pasé Persona 5 y se verán. Me quedé por la tía que parece PJ de Splatoon. ¿Qué? ¿Y parece PJ de Splatoon? ¿Futaba? No, no creo que te refieras a ellos, ¿sí? En el Discord debería haber una imagen de lo que ejemplifica. Yo a Bargest la quiero para que me lleve la bombona de gas. Yo me distraje ya que estoy descargando el Fire Emblem Awakening. Eso es fácil, Jonah sigue viva por el poder del amor. Ok, no. El que tenga miedo de morir, que no nazca. Bargest literal se devora a todos los que se lleva a la cama. En su lore, sí, es cierto. Pero puta. Si eso cabe dentro de la definición de morir por snusno, ¿no? Entonces, vamos. Los dos dicen que se puede con Vargas. Ok, tengo que verlo. Un sacrificio válido, haría lo mismo sin dudarlo. Un hombre debe saber tomar riesgos. ¿Se puede extra clase o es el mismo que con Araya? Constantino sirve para supervivencia. Futaba se parece a Lingling, sí. Yo en este momento me estoy quedando con la profe y paralelamente con la doctora. Con la doctora, porque fue como la primera a la que le subimos bastante el punto. Me faltan 21 misiones, bueno. No es nada. Ya. Como terminamos más o menos el farmeo grande e importante en el evento, vamos a hacer la mejora de Killcaster, que a él se lo tengo, para dejar más cortito.
Supervivencia normal, por ejemplo, en una isla o una cueva. ¿Tienes alguna historia fan de Spade que te guste? ¿Como un fanfic? Mira, no sé si estarás al tanto, como vienes llegando recién beta, pero hace mucho tiempo atrás, estamos hablando un par de años, 2-3 años, yo solía hacer traducciones de fanfics, o sea, de fancomics, fanmade de Fate. Me hice una página en Facebook donde traducía un montón. Obviamente de diferentes servers, diferentes situaciones con el Master y bla bla bla. Hubo uno que me gustó mucho, que fue de los primeros que hice, que tristemente nunca pude terminar porque la persona que lo subía como que dejó de subirlo en un punto y se me complicó. Pero era un fanfic en donde Arturia y Mordred eran invocadas ambas en Caldea, y obviamente ya como Arturia ya no tenía nada que ver con Camelot, y Mordred ya tampoco nada que ver porque ahora ambas eran servants de un mismo master, ambas luchaban por un mismo objetivo. Mordred quería hacerse más cercana a Arturia como padre e hijo, y al mismo tiempo se ponen a conversar, y en eso como que ya arreglan su relación, se hacen amigos, por así decirlo, más padre e hijo, y luego básicamente Mordred le dice a Arturia que está interesada en el máster de forma romántica, la típica, y la historia va en cómo Arturia y Mordred, dejando todo su pasado de lado, actúan como familia, y Arturia intenta ayudar a Mordred a que pueda quedarse junto al Master. Siempre lo encontré súper bonito, pero nunca lo pude terminar de traducir, porque nunca lo llegué hasta el final, tristemente. Pero es una de mis historias favoritas. Recuerda el verano con la Shisho, solo puedo pensar en runas, literalmente pueden hacer cualquier cosa. Es muy cierto, si es por ese caso, yo obviamente Scatter sería como una de las 6 que yo escogería por lo de las runas. Y estamos hablando de la Lancer, no de la veraniega o de una versión de Skadi, no, de la Lancer. Ahí ya cubres lo de las runas, es una cosa, y de ahí por ejemplo puedes sacar fuego, puedes sacar luz, puedes sacar alguna wea necesaria al momento. Lo sacas de ahí, no recaes tanto en magia. Y aparte, Skatas de por sí es una mujer bastante hábil, puede ser una muy buena cazadora, tampoco te tienes que preocupar de estar buscando sustento. ¿Jugarás Fate Empire of Dirt? ¿Te gustaría por las escenas de la Shishu? ¡Ya lo jugué! No en directo, claro, porque... Por favor. Ya, no me tengo que explicar, ¿verdad? Pero sí, ya lo jugué. Yo no sé qué escogerías a la Shisho para su supervivencia moral. La del perrito carmesí, no sabes cómo se... No sabe cómo, pero se acuerda aún. Barques, para no morir siendo comido por ella, sería modificando su Zen Graph, quitando esa necesidad de comerse a su pareja y listo. No es tan fácil, Soma, porque no es como que sea algo propio del Zen Graph. El cómo se explicó eso en su historia en el Lost Bell de 6, en el Lost Bell de Fairy Britain, es muy diferente. Es una necesidad que va más allá de estar en mi Zen Graph y ya. No, es algo que tiene que ver con una de las calamidades que tendrían que acabar con Fairy Britain. Ella es una de ellas. Y es un instinto que no puede controlar, va más allá. No es spam, en serio. Yo tengo uno en proceso que se desarrolla en una Ucrania de la Guerra Fría en el siglo XXI. No es spam. Bueno, España es la 1 AM. Buenas noches y suerte, banda. Está bien, Beta. Muchas gracias. Descansa entonces, bro. Yo en su interior al escoger Skatash. ¡Sax! ¡No! No. Eso como iría después de todo, cuando ya tenga
tengamos un lugar listo, tengamos comida, cómo conseguir fuego y toda la weá, ya ahí podemos empezar a pensar en nosotros otra vez. Para supervivencia, Emilia debe tener cientos de técnicas para ello. Honestamente, como dije, Scatter sería una. Un segundo, ¿quién podría ser? Yo creo que una decisión muy acertada desde un punto de vista de supervivencia, Tlaloc, Tenochtitlán. ¿Por qué? Porque ella puede hacer llover y de ahí sacas agua. Si es que estás en una isla y digamos que la isla no tiene algún río, no tiene algún lago de donde sacar agua, ni cagando va a ir a sacar agua del mar, porque el agua salada no es sana. Si Tlaloc puede hacer que llueva, tienes agua. Agua que al menos puedes consumir. Ahí ya te solventas del agua. Con Skadash, como dije, ella se puede encargar de cacería, te solventas de alimento. Ya tienes un problema menos. Me recuerdo un fan cómic de Ryusuke con la familia británica donde debe sobrevivir con toda la waifu buscando mana transfer con él de alguna forma. Estaba muy bueno. Conozco ese doujin. Yo estoy hablando de un doujin así normal, algo bonito. No estoy hablando de uno plus 18. Okita cuenta como supervivencia. Hermano, llevar a Okita a un lugar para que te ayude a sobrevivir es pedir que ella se muera. Recuerda que tiene tuberculosis, bro. No es tan sencillo. ¿Quién dice que yo no necesito jugar en Pyre of 10 para vivir las escenas con Scatter? La historia sería una perdición para la supervivencia. Observan de cada clase para sobrevivir, escogería. Ah, si tuviese que escoger uno por clase, ok, eso es un limitante. No es malo. En todo caso, Tlaloc y Skatter son de clases diferentes, así que sigo dentro del área verde. Terminé siendo Yona, dice Soma. Dejé el laberinto de cama pendiente. Dice, escogería en Saber a Bargest, en Lancer a Enkidu, en Archer a Aryuna, en Raider a Uchi, en Caster a Da Vinci, en Assassin a Li Shuwen, en Berserker a Aryuna, Alter. Se repite ya. En Avenger a Mao Nobu. Principalmente porque son mis favoritos de cada clase y son los que más uso. Ah, ya, pero tú lo viste desde un punto de vista más sentimental, así como son mis hermanos favoritos, son los que más uso, son los que más quiero, son los que quiero tener cerca mío para en caso de cualquier cosa. Yo me estoy yendo por el lado más técnico. Me estoy yendo por el lado más técnico yo de qué ventaja me podría propiciar cada uno. Un segundito. ¡Au! Entonces Asclepio dice Jonathan. John. Asclepio también puede ser una muy buena opción, igual, no lo había considerado. Nunca puse requisitos, o sea, servants que viven a sobrevivir y ya. Si fuese modo técnico, se matan entre sí todos, dice. Yo hablo de un fanfic cómic donde Ryusuke termina envuelto con una familia mafiosa por salvar a Morgana en un intento de matarla, y cada una ve su positivo y la estrella. Ah, ya, ese también lo he visto. Ese es bueno, es cortito, pero es bueno. ¿Ya agarraste todo lo de la tienda de Da Vinci? Todos los materiales más que nada. El resto de cosas nunca me han importado mucho, yo así que estoy esperando a que termine la historia del evento para que se desbloqueen los foes, los lores y todo eso, y eso los compro después. Florence para curar a centones en la isla. No, es que si es por eso, mejor es Asclepio. Porque Asclepio puede trabajarte más los venenos y cosas así. Si mal no recuerdo. ¿Los tickets de Sesama? No, tranquilo, man. Aguanta, ¿no? Casi la cago.
¿Qué tal, Ricknur? Bienvenido nuevamente, bro. ¿Cómo estás? No mames, con que te quede, con que te dé una gripe, intentaría sacarte los pulmones. Exacto, prefiero Asclepio. Telau tiene doble ventaja, te hace una casita con su NP y aparte te llueve. ¡Exacto! Cutronio es un tipo de historia que se basa en qué hubiera pasado si ganaba este bando o si esta figura histórica hubiera muerto. Un what if. Se llama... Una línea temporal alterna, eso. No, pero está bien, Seo. No, pero a ver, volviendo a pensar en lo de... Volviendo a pensar en lo de los Servants, puta, no sé. Me siento que tengo que pensarlo mucho y ver todas mis opciones. Pensar así las cosas de la nada, no, más de algo se me va a arrancar. Entonces prefiero tener toda la vista para poder... No dejar ningún detalle de lado. Se dice, llevo desde la mañana farmeando bond de ciertos servants para desbloquear unos interludios para tener un rol y así tirárselos a Draco con 6 tickets. Suerte con eso, bro. Dude, muérete. Fueron Warif, Juana de Arco, si no hubieran muerto. Giles nunca hubiera iniciado con los niños y su... Bueno, ya sabes. Yo escojo a Da Vinci, más allá de ser alta waifu, es Da Vinci, amigo. Seguro hacemos una isla autosustentable. Pero es que no es que Da Vinci no pueda hacer eso, pero tampoco es tan sencillo. Necesitarías mano de obra para todo eso. Siendo muy honesto. Es ahí donde yo puedo decir que también escogería a Da Vinci por su planeación de muchas cosas, lo cual siempre es bueno. Y como digo, necesitas mano de obra. La mano de obra más barata en Fate Go es a Vicebron. Porque el weón con un poco de tierra te puede crear golems. Y los golems son la mano de obra. ¿Cuántos van ahí? Skatash, Tlaloc, Asclepio, Avicebron y... dijimos ahora Da Vinci, van 5. Van 5. Y cacha todo lo que he pensado. Alguien que sepa cocinar diferentes cosas como Mamá de Viña o Benny. A ver. Alguien que sepa cocinar. Darius, ahí es mi inevitable. POV bad ending. Avicebron hizo toda la isla en un golem. Ese es el good ending, Soma. ¿Sabes por qué? Porque si toda la isla se convirtiera en un golem, el golem podría caminar a tierra firme. Y ya no está más perdido en la isla. O por lo menos moverse hasta encontrar un barco o bote que te saque del naufragio. De hecho, eso es demasiado inteligente. Eso es muy inteligente. Sobre alguien que me cocine y que tenga buenas habilidades. Es que, insisto, no creo que la cocina sea tan importante. No creo que la cocina sea tan importante. Lo que sí es importante es dónde conseguir comida. Y nuevamente insisto, Skatesh me puede ayudar con cacería y todo. Pero voy a recurrir a algo más primitivo que podría considerar de mis primeras waifus de Fate Go. Antes de conseguir Skatesh. Porque Skatesh desde siempre ha tenido esta, me ha gustado. Pero no la conseguí apenas empecé a jugar. Sin embargo, a quien sí conseguí apenas empecé a jugar y quien sería mi sexta opción por ser una cazadora excelente, Atalanta.
Atalanta es una muy buena opción como cazadora. También sabe de supervivencia y todo, en parte. Así que no es una mala idea para nada. Estas buenas opciones. Tamakat, dice Axel. No es mala, pero no. Yo los escogí porque me gustan. Ya pensé luego quiénes son mejor para sobrevivir. Yo no, tú eres el núcleo. Podría ser Atalante por ser buena cazadora y seguro. Claro, ya lo dije. Es por eso que dije Bad Ending. Ya está muy viejo para Atalanta, tiene más de 18. Mira, hay algunos motivos por los cuales ese argumento no sirve mucho, sobre todo con Atalanta, pero no es necesario decirlo. Después de comer un mel, lo mismo yo hubiera querido a alguien como Emilia o Benny Emma estuviera ahí. Yo he sobrevivido mucho tiempo comiendo lo mismo. Sé por qué digo que no me importa mucho el método de cocina. No es bonito. Pero si puedo considerarlo una habilidad que he adquirido con el paso del tiempo y ocuparla a mi beneficio, lo voy a hacer. Todo con el bien de ahorrar recursos. Una pregunta. ¿Das un Kitashan con lo que estás sacando? No. Honestamente no, no quiero gastar nada hoy día. Yo creo que lo mucho voy a gastar unos 5 tickets para Tiamat y nada más. Vaya, con esto me dieron el concepto de un videojuego de feria y supervivencia, dice Sam. No, oye, no es mala idea. Conviértelo en un juego de mesa. Tipo D&D. Es una habilidad poderosa, dice Sam. Oh, señor mío. Pondré 90 bad endings en el juego. Y tenemos la mejora de skill de nuestro amigo Gilgamesh Caster. Hicimos todas las mejoras necesarias, hicimos todo lo que había que hacer y llevamos... ¿cuánto directo? Un buen rato, man. Llevamos una hora y media, ¿sí? No es malo. Son recién las 7:30, man. Bueno, esos días diré Bad Ending, Nasu nos demandó y pongo los créditos. Bueno, los Dojis hablan solos. Joder, qué tardabas a hacer la tienda del evento sin CD en el NA. Vaciar cualquier tienda sin CE es muy tardado. Yo cuando no tengo CE simplemente saco lo que más me falta y el resto se pierde, nomás medio bueno. Me voy a morir por no sacar, no sé, un par de estatuitas que no voy a ocupar porque no me está saliendo ningún servant de la clase 9. Una wea así. No, oh, dame un segundito para... ¿No? ¿De cuál época no se puede o es muy difícil invocar un servant si es que hay? Contemporánea. La época contemporánea, o sea, nuestro tiempo actual, es muy difícil invocar un servant porque los requisitos para poder convertirse en un servant y todo eso es que, claro, que tengas un personaje histórico, mitológico, legendario, de lo que sea, puede ser real o ficticio, siempre y cuando mucha gente alrededor del mundo te conozca y reconozca tus logros, éxitos, méritos, algo importante que hayas hecho, y eso siempre va a llevar tiempo. Es por eso que al inicio en Fate Stay Night originalmente todos los servants que salieron, excepto por Emilia, son todos servants de hace mucho tiempo. Y estamos hablando de Artoria como el rey de los caballeros, mucho tiempo atrás. Heracles, Berserker, griego, hijo de Zeus, también es de mucho tiempo atrás, una historia mitológica.
Y así, el único que fue contemporáneo en ese entonces fue Emilia, y eso fue más que nada por cómo funcionaron los catalizadores al momento, y por el ideal que tenía el propio Shiro. Fuera de eso, tienes que ser demasiado contemporáneo para no ser Servant. Por ejemplo, no va a haber... Ya, imaginemos, soñemos, digamos. Un personaje actual de la historia. No sé, denme un nombre. La wea que sea, no sé. Un presidente, algún empresario, ya. Digamos que existe X presidente de un país muy pobre, que gracias a su mandato y su ayuda, el país prosperó. Ahora el país es un nuevo centro, no sé, pues digamos, tecnológico de diferentes cosas. La gente ya no vive en pobreza, ahora la gente quiere ir allá a buscar trabajo o a estudiar y cosas así. Y esa persona, ese hombre que fue presidente, porque hizo esto, hizo nuevas políticas y toda la vez, ya un personaje importante. Y digamos que eso fue en el 2005 y el huevo murió ahora en 2023. No te vas a convertir en Servant de forma inmediata porque es demasiado contemporáneo, es muy pronto. Tu historia es conocida de forma contemporánea, no es conocida a lo largo del mundo por lo que hiciste. Volvamos a lo mismo con algún rey del pasado, o algún emperador, o emperatriz, o tal vez, claro, al presidente de una nación o cosas así, puede ser. No quiero estar como en el JP, dice Zane, mendigando por materiales, así que al menos me vacío las tiendas. No, está bien, se entiende. Yo intento sacar todo menos las estatuas, dice Kuro. Ahora mismo no tengo ningún Servan que subir y por lo mismo no me urge. Maradona y Messi Archer, dice Soma. No están muertos, así que no. Stephen Hawking, ya. Stephen Hawking. Científico, descubrió un montón de cosas, teorías sobre el espacio y toda la wea. Genial. ¿Puede calificar como un Servan? Podría. Es muy contemporáneo todavía. No puede. No puede ser Servan. La reina Isabel II. Tampoco, porque murió este año, weón. Chris Kyle dice, Mr. Mas, el tirador más letal de Estados Unidos. Patton, MacArthur, los mayores generales de Estados Unidos. Rommel, general de la Red Mass de la Segunda Guerra Mundial. O si vendes tus derechos a Araya, entonces sí. A ver, que eso es diferente. Ahora que lo pienso, en el futuro inculparon a Emilia por atentar una guerra. Eso significa que si se desarrolla una guerra del Grian en el futuro, él sería más fuerte, ¿no? Sí y no. ¿Maradona anda vivo, dice Soma? No. Está muerto, pero igual sigue siendo muy contemporáneo. Aparte, Maradona, yo diría que aquí en Latinoamérica el weón tiene su gran popularidad y alrededor del mundo tiene su reconocimiento, pero no tanto como para convertirlo en espíritu heroico. ¿Hasta ahora hay algún espíritu heroico que sea futbolista? No, ¿verdad? Albert Einstein, dice Axel. También podría ser Chabelo Saraya. Chabelo tristemente también se fue hace poco, así que no lo creo. No tengo pruebas, pero tampoco lo es. Pero aquí falla algo, Diana, ya que se pueden invocar un Servant de una época pasada, aún si este no murió aún, como la Shisho. En el caso del Skatash es por algo diferente, aunque técnicamente se puede decir que no está muerta. El concepto de no estar en este plano por haber ido al Reino de la Sombra se podría considerar eso, que ya no estás en este mundo. Aparte, si dejamos de lado eso, sigue siendo la maestra de muchos héroes legendarios de su folclore, su cultura, su país de origen. Tiene relevancia en otras historias, por ende, todo conlleva a ella de cierta forma como una raíz. Chucha, ¿qué voy a hacer ahora? Gastar tickets como one. Oppenheimer dice, man, por ser Japón supongo que no. Hitler dice que no lo sacan porque la gente se va. Es que esa es la cosa. Hay muchos personajes que pueden sacar en el juego y muchos otros personajes que deberían porque cumplen los requisitos. Pero personajes como tú me estás diciendo, Hitler,
son tan controversiales. ¿Por qué Hitler, considerado uno de los peores personajes de la historia de la humanidad, sería considerado un espíritu heroico? Pero otros personajes que también mataron muchos en su tiempo, que han sido grandes tiranos, como el propio la propia Nero, sí lo son. Y ahí también tiene que ver parte de la contemporaneidad. Y porque la historia del pasado no era tan preocupada de cosas como la historia del presente y la contemporaneidad de hoy en día. Lo que hizo Hitler en su momento, puta, repudiado por prácticamente todo el mundo. Porque ya el mundo era un mundo más civilizado. En la época antigua, Roma, Grecia, varios conquistadores, expansión del nuevo mundo, etcétera, etcétera, todavía se podía decir que el mundo seguía siendo en un... seguía buscando un estado de... un orden para todo, un bien común para todo. Pero como todavía lo estaba buscando, había gente que todavía seguía haciendo cosas para sí mismo. Por eso es que Nero y su narcisismo llevaron el gran incendio a Roma. Por parte que jamás nos olvidamos. El reino de las sombras debe ser... ¿Y Merlín, que se invoca a sí mismo? ¿Algún otro ser puede hacer lo mismo? ¿Sí? ¿No te acuerdas del anime de Babilonia? ¿No recuerdas que cuando estaban en la pelea final contra Tiamat, Tiamat ataca al Master y Gilgamesh se sacrifica para morir? Pero el weón lo hace para poder invocarse a él mismo, pero en su versión Archer, que es más poderosa que su versión Caster. Sí, eso es algo que pasó, por si es que no lo recuerdan. Gilgamesh dijo, ay, este weón, no puedo hacer nada como Caster. Así que tuve la brillante idea de fingir mi muerte. Voy a ver, también es algo raro, ya que se trata de una sonda y otro personaje, pero al ser un Servan extra, como que se puede ignorar. El caso de Voyager, claro, es una weá contemporánea también, pero esta es la cosa. El contexto para el nacimiento de Voyager dentro de la novela de Fate Requiem es en el futuro. Por ende, ya no es una contemporaneidad, es algo del pasado. Y aún así, lo que hizo fue algo histórico que ningún hombre, que ningún humano hasta la fecha ha logrado hacer. Que es recorrer todo el sistema solar y más allá. Porque recordemos que la sonda Voyager sigue viajando por el espacio. Eres un monstruo, Iván. Eres como Hitler, pero al menos Hitler... ¿Y por qué? ¿What? Creo que no han sacado ni un solo Servan de las guerras mundiales, ¿verdad? No, ningunos. Bueno, Hércules lo hizo con su sobrino. Yo creo que Oppenheimer sí podría. Si Tesla le dio a la humanidad la energía de los dioses, Oppenheimer les dio su poder destructivo. Una cosa es darle a la humanidad la energía para poder hacer cosas de bien. Y otra cosa es ocupar dicha energía para investigarla y crear armas de destrucción masiva. Skatash hizo los backrooms para ver quién termina siendo su esposo. Yo en corto, se va a los backrooms arrasando todo. Lo que sucede es que Hitler fue un enemigo de la humanidad, pero fue un héroe para su propia gente. Tendrían más poder en Alemania. Lógico según Apócrifa. Lógico según cualquier guerra del Grial, donde se supone que el Servan que invoques, dependiendo de dónde estés, va a tener más o menos poder. Si es que está en su propia patria, va a ser mucho más... Es como el ejemplo más básico. Digamos que estamos todos en Estados Unidos y de repente alguien invoca a Maradona. Y otra persona invoca, digamos, a Florence Nightingale. Bueno, no a Florence Nightingale, algo más americano. Billy the Kid. Billy the Kid va a ser más fuerte que Maradona. Ah, pero si la wea fuera acá en Argentina, Maradona estaría estaría así. Todo el rato, pues weón. Weón gritaría golazo y mata un Servant. El Master de Strange Fake que se invocó a sí mismo, no me acuerdo cómo se llama. No he leído Strange Fake todavía, así que no lo recuerdo. No, por nada, solo quería hablar de Hitler, me recordó el meme de Ricky Morty. Ok. Ya, hemos conversado un buen rato. Maradona suena EP, la mano de Dios, bofetada a un Servan y lo mata. No, agarra una piedra, un guijarro, la wea que sea, lo convierte en un balón y lo lanza. Y con ese balón golpea a otro Servan, y ese es el golpe del NP.
Yo siento que también no invocan a las de las guerras por el papel que desempeñó Japón en esos tiempos. Maradona en Argentina se mata solo de tanto polvo transfer. Si Nobunaga invocaba en Japón en la más poderosa, Bismarck en Alemania o Washington en USA serían intocables. Sí, efectivamente. Nobunaga invocaba en Japón es el ejemplo que tienes de Type Redline. De la misma forma en que Okita también es invocada ahí. Y un montón de otros héroes en su mayoría japoneses. El propio Ryoma con Oryo. Maradona tiene 3 NPs, Mano de Dios, harina colombiana y transformas cosas en balones de fútbol. Ya. Tiremos un par de yolitos para empezar a terminar la jornada. ¿Verdad que está esta mujer acá? Podría tirar un yolito por ella. Así un yolo pago. Después nos vamos con Tiamat, tiramos otro pago y los tickets. Y con eso estamos. Vamos a hacer la misma de ayer, a ver si es que funciona. Que me dijeron que tenía que sacar 3 o más cartas de 3 estrellas acá. Y me tiraba. Suerte de llena, gracias Cero. Nope. Hay una colombiana XD, le da más ataque y genera estrellas 3 turnos, pero después se pone el chingo de bug. De colombiana, por la wea. Tan despectivo decirlo de esa forma, wea. No. Claro, Alexandre, bienvenido. Llegaste junto antes del momento culmen de la jornada. Está un poquito complicado esto. Felicidades por sacar a Draco. Muchas gracias, de verdad. La sacamos ayer. Fue muy inesperado el cómo llegó. Pero fue muy agradecido también. Pregunta. Lo de sacar las 3 estrellas. ¿Cuenta si una de estas es una XP de plata? Que técnicamente es 3 estrellas también. ¿O tienen que ser CS de 3 estrellas? ¿O Servan de 3 estrellas junto con...? Nobunaga, estoy en Japón, soy la más OP de aquí. Washington con Little Boy y Fatman en la mochila. Prepárate porque la vas a pasar mal, te va a pegar un baile morboso, no vas a saber ni dónde estás parada. Tienen que ser CS, dice. Ya, ok, no me sirve. 3 estrellas y ya. Un buen rato acá entonces, porque aquí el RNG de la nada me va a sacar alguna wea. O tal vez no. Y si me salen, digamos, 3 cartas de XP de 3 estrellas, igual sirve. Esto dura para largo, sí, man. Al menos tú lograste tenerla. En mi caso tengo que esperar a que esté en NA porque en JP estoy en 0. Ouch, qué triste. La verdadera papel de un termo nuclear. No lo digas así, creo que después. El que tengo problemas acá soy yo.
Ya ahí están. Ahí hay 13, vamos. Si son muy poderosos los Servants en sus propias tierras, no me imagino cómo serían Kuku, Getsi, Deska, Kamatos y Tlaloc. Ya, dale. Ya, vamos a tirar un Yolito Pago acá. Después otro Yolito Pago por Tiamat y los 5 tickets y ahí lo dejamos. Así que veamos qué tal va. En una de esas... ¿Quién sabe? Let's go. Servan, ok. Berserker. Kiyohime, por supuesto. Por supuesto que iba a ser Kiyohime. No, no podía no ser ella. Esta mujer, weón. Bueno, por Dios. Mucha suerte. Ah, ya. Yolito Pago, Tiamat, por favor. Sería bonito, sería muy lindo. Igual que tú. Así que, por favor, que el momento sea especial. Hazlo especial. Tú puedes hacerlo especial. Y nadie más. Lo gusta tal vez, pero lo gusta no está aquí. No mucho. Ah, ya. Ah, perdón, ya. Aguárrate, puteano. Gansen en el lore de Facebook. ¿Cuál panteón creó la tierra? Ánimo, Jonas. Te apoyo para que saques a Tiamat. Vamos, yo creo en ti. Alisto el clip, dice. Mucha suerte. Gracias, chicos. Vamos con los tickets ahora. 5 tickets y a ver qué tal. Primer ticket. Sí, otra vez. Voy a dar pura sed, me cago. Segundo ticket, por favor. Mami Tiamat, please. Mother. Sí, de nuevo. Va a ser... Uy, creo que le tengo breve. Nice. Tercer ticket. La tercera es la vencida. Dicen por ahí. Bueno, ya aguardé. Cuarto ticket, por favor, mami. Tía mamá. ¿En qué? Ok. Quinto y último ticket. Servan de nuevo, ok. Big Boss. Y bueno. Tengo el YOLO Free. O sea, el YOLO doble. Vamos. Tiamat, por favor. Sería muy bonito. Y te lo agradecería mucho. Sabes que tengo la XP. Pura C, weón, de verdad. Tiamat, la única weón que me ha dado son pura C. Pura C, absolutamente nada más. Mira la cagada, weón. Qué asco. Te puedo decir. No te puedo insultar, Tiamat, pero puta. Me da rabia, weón, ¿ok? Me enojo. ¿De qué me sirvió farmear todo eso? O sea, rolear toda esa otra weá en el DFP si no saqué ni una cagá. No saqué ni una garompa, weón. Y ahora esta cosa la tengo en MLB. El cristiano sería de los más OP teniendo en cuenta las figuras como los arcángeles. No entendí eso. Levanta las manos para darte mi suerte. Sumerio sería el creador porque en sí, sin la historia de Gilgamesh no existiría ninguno de los panteones actualmente. Bueno, ya no paso a retirarme, que tengo que ir a una fiesta espagueti donde me diga. Está bien, Axel, que te vaya bien, suerte. Pero estaría equivocado también por el hecho de que existieran otros panteones al mismo tiempo, así que uno nunca sabe. Chale. Dile que ya tiene su regalo para el 10 de mayo. Otro día normal en este juego. Sí. Qué triste que esto sea un día normal. Bueno, Iván, al menos tienes a Draco, cuídala bien por mí. No, si la voy a cuidar bien, pero... Pero igual... Te sientes un poco triste y desolado. Pero bueno. Un diferente día, misma mierda. Cuídate bien, apórtese bien, buenas noches. Está bien, Cero, descansa, buenas noches.
todo caso, esta noche. Esta noche descanso, mañana no trabajo, así que. Puedo quedarme hasta tarde. Ni cagando, si estoy tan cagado de sueño, pues me voy a acostar temprano y mañana levantarme tarde. Qué bonitos ojos tiene el prota Kado. El compadre Kado. Ya no tienes a Draco, ella será muy útil más adelante en las Advanced Quests si es que te tocan contra multiclases. Allí la tienes preparada. Sí, no, eso es cierto. Vamos a comprar eso. Vamos a quemar. ¿Cuál más puedo quemar? Esta. Y. No, las demás las voy a conservar. Estas dos las puedo quemar sin remordimiento. Aún me duele que no haya salido. Está bien, Alex, no te preocupes. La llevaré al cielo por ti. A la luna, sorry. Bueno, ya hasta la próxima. Está bien, Rignor, muchas gracias por pasarte. Que estés bien, nos vemos. Mañana, persona 5, sí. Mira, me gustaría decir que sí, Rignor, pero. O sea, Del. Pero este es el problema. Mañana tengo que trabajar aquí en mi casa, weón. Ustedes, cuando yo digo tengo que descansar del trabajo, ustedes pueden pensar, oh, genial, ya no va a tener que ir a trabajar, va a poder descansar y hacer nada. No, aquí en mi casa a mi papá se le ocurre hacer cualquier weá cuando está en la casa, entonces. Encima se le ocurre ahora en invierno a ponerse a trabajar así como a arreglar el techo, a poner unos fierros, a levantar una weá acá delante de la casa para que el auto no se le moje, weón. Justo cuando estoy yo. No puede ser cuando mi hermano está libre, no. Justo cuando estoy yo libre. Entonces yo no descanso. Claro, estoy en mi casa, no tengo necesidad de estar como con horarios trabajando, que a tal hora tienes que almorzar, en tal momento tengo que pedir permiso para ir al baño. No, puedo hacer los dos relajado aquí en mi casa. Pero sigo haciendo esfuerzo físico, weón. Entonces, si es que mañana, estoy muy seguro que mañana mi papá me va a pedir ayuda para eso. Dependiendo de la hora que termine, voy a ver si es que alcanzo a no hacer directo. Y si no puedo, no puedo nomás, estoy cagado. En México mañana es día festivo de seguro. Acá también. Mañana día del trabajador, primero de mayo. Y aún así, no sé si es que voy a estar totalmente desocupado, totalmente libre. Por cierto, Yana, ¿qué directo harás mañana o será otro día? Como dije, todo depende. Cuando esté menos ocupado el trabajo. Todo depende. Si es que mañana, digamos, ayuda a mi papá y no sé, pues digamos que son como las 6 de la tarde y me dice, ya, terminamos. Puta, yo puedo bañarme rapidito y hacer un rato de directo. Tal vez. Persona, no lo sé. Ahí veo. Y si no. No, pues será para la otra. Puta madre, te odio, papá. Yo no. Oye, no le falta el respeto. No, yo no era el único hijo que tienes. Claro, es que, mira, este es el drama. Somos tres hermanos. Yo, el mayor, está el del medio, tiene como 16 años. Y el más chico, que tiene 5 o 6 años. No le van a pedir ayuda al de 6 años porque es un niño, pues, bueno. Obviamente no te va a ayudar con trabajo grande, así como sujeta esta tabla, levanta este fierro de metal para poder poner una base aquí en el piso, ayúdame a hacer cemento. No, pues, bueno. Mi papá me pide siempre esa ayuda a mí. Porque yo soy el que siempre lo ha ayudado, pues, sí. Tienen que tomar en cuenta, muchachos, esta creo que ustedes no se la saben, pero cuento corto. Yo fui hijo único por por 12 años aproximado. Yo fui hijo único por 12 años y a lo largo de esos 12 años mi papá tenía su trabajo, pero también los fines de semana solía, no sé, pues de repente algún conocido le decía, oye, fíjate que quiero arreglar un portón, quiero arreglar el techo de mi casa, quiero hacer tal cosa. Entonces, como mi papá no tenía, podía pedirle ayuda a otras personas, pero a esas personas les tenía que pagar, pues bueno. Entonces, para ahorrarse dinero, me llevaba a mí. A mí me pagaba, pero me pagaba un poco. No me pagaba ni una fracción de lo que le pagaría a los otros hueones, porque igual a los otros hueones le sacarían los ojos de la cara. Entonces por eso me llevaba a mí, por eso que yo estoy tan acostumbrado a este tipo de trabajo físico y cosas así, porque desde chico mi papá me inculcó que lo tenía que ayudar en este tipo de trabajos. Es por eso que sé hacer tantas weas también. Y al mismo tiempo es por eso que si mi papá tiene que hacer algo complicado me pide solo ayuda a mí, porque sabe que yo, a diferencia de mi hermano de 16 años, yo sé qué wea hay que hacer, yo sé cómo ayudarlo, sé qué herramientas sirven para qué cosa, sé en dónde tengo que poner
tal herramienta, o en dónde tengo que parar tal madera para que quede bien clavada y toda la weá. Mi hermano no sabe nada porque a sus 16 años, weón, no ayudaban casi nada a mi papá para ese tipo de weá. Pues entonces, ¿qué va a saber este weón? De repente le decís, pásame esta herramienta, y el weón te puede estar 7 minutos buscando la misma herramienta y está enfrente de él. Y no la cacha porque no la conoce por nombre. Mientras que si estoy trabajando yo antes de que mi papá me pida la herramienta, yo sé qué es lo que iba a usar. Entonces, por eso, el trabajo es rápido y más menos hueveado. Entonces, en eso yo entiendo el por qué mi papá me pide ayuda a mí y todo eso. Y está bien, genial, me gusta ayudar a mi papá. No digo que sea algo malo. Pero el drama es que como he estado trabajando todos estos días y tener que seguir ayudando acá en la casa otra vez, siguiendo hacer hueá física, estoy cansado, porque no descanso. Pero bueno, Jonal Manitas. Así es la cosa. Quejarme o no es... Literal, tu papá te dijo, eres mano de obra barata. No, ni siquiera me dijo. Es como, ¿me quieres ayudar? Me asiste en la cosa. Cuando tú eres un niño y ves que tu papá juega, para ti es, lo ves jugar con muchas herramientas, con madera, hacer aquí y acá, obviamente te va a dar la weá y querés preguntarle. Entonces, mi papá prácticamente me cumplió el sueño de que el típico niño, papá, ¿qué estás haciendo? No, salga de aquí, hijo, estoy haciendo tal cosa, esto es peligroso para usted. A mí me dijo, mira, ven, ayúdame. Y así me crió fútbol. Por eso es que sé un poco de todo y toda la vez. Pero ya no voy a hacer un ranteo contra mi padre, porque es mi papá, lo amo en todo caso. No lo voy a odiar por eso. Simplemente es el hecho de que quiero descansar y él no me va a dejar. Claro, y si yo le digo a esa wea después, ay, yo también trabajo toda la semana, voy a la pega, la wea, tengo que estar en la casa. Ya. Pero tu trabajo estar sacando cuentas, cosas así. En mi trabajo tengo que mover weas literal de un lado para otro y tengo la espalda en la mano desde hace una semana. Ya. ¿Hay alguien para mandarlo a raidear antes de terminar? ¿O no? Vamos a raidear. Muchas gracias, Jonas. Se ve muy bien que lo harás, que la cuidarás bien a Draco hasta que la tenga yo. No es necesario decirlo, con solo pedirte ayuda a ti ya la aviso. Está mi amigo Funk, el Funko, que está jugando Fate también. Está jugando en NA. Los voy a dejar con él para terminar el directo. Ya, muchachos, como siempre, entonces se le agradece a todos la sintonía. Un montón. Se pasó bien. Y espero que... que mi suerte... No, bueno, he tenido mucha suerte, pero si es que pudiese, por ese motivo, tener la dicha de invocar a Tiamat, sería feliz. Si no, hacer lo posible para invocar, o sea, para dejar full skills a Draco. Y ojalá, señor Dios mío, ojalá que sea lo que digo yo, de que en su tercera sesión cambie su NP a una wea AOE, porque ahí la puedo ocupar para el farmeo enfermo y, oh, señor Dios mío, va a ser el descanso grande de Ibuki. Ya. Que estén bien entonces, muchachos. Se me cuidan, tengan todos una buena tarde, buena noche, un buen inicio de semana, un buen día de mañana, feliz día del trabajador. Pásenla bien, muchachos, cuídense. Y nos estamos viendo más adelante en los próximos videos directos de farmeo, Persona 5, lo que sea. Muchísimas gracias, como siempre, por su sintonía. Que estén todos bien. Y nos vemos. Chao, chao.